tardes a todos. Aquí estamos nuevamente, muy contentos para estar con ustedes. Mis perritos se pusieron a ladrar, perdón. Pero en realidad, feliz de estar aquí con ustedes de nuevo y mi hermana va a saludar en este momento. Sí, como no, muy buenas tardes a todos, un saludo cordial, un gran abrazo en este día. Y hoy vamos a romper los esquemas, nos pusimos flojas con mi hermana, dijimos no queremos prender horno, no queremos nada. Nada de eso. Así que vamos a hacer una entrada, ensalada, aperitivo. Usted póngale el nombre. Burra. Claro, póngale el nombre que quiera. Es como algo ya que nos llama la primavera. Sí, por supuesto. Los colores, las frutas, las verduras. Así que es algo que queda muy rico, que les podemos asegurar que a todo el mundo les gusta. Sí, de todas maneras. Sí, exquisito. Nosotros escogimos hacerla con camarones. Las personas que tengan alergia a los camarones o no les guste, tienen la pista abierta para poner lo que se les ocurra o lo que más les guste. Por ejemplo, con loco, esto queda exquisito. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y con champiñones? Con champiñones. También, para la gente que es vegana. Para los veganos. Y lo otro que quiero agregar, para los que les guste el concha yuyo. También. O lo quieran probar, esta mezcla es ideal. Lo único que tiene que hacer usted es sustituir el camarón por el concha yuyo ya previamente cocido. Exacto. El concha yuyo se deja remojar una o dos horas, luego se le bota esa agua y se pone a hervir. Y cuando está blandito, usted lo deja, lo reserva, lo deja colando y después lo pica y lo mezcla con todo esto y queda exquisito. También sirve para la gente que es vegana. Claro. Y es excelente. Uy, a mí me encanta el cochayuyo, lo encuentro un alimento, un súper alimento, realmente. Exactamente, sí, muy bueno. Y es delicioso, por ejemplo, un chetquicán con cochayuyo. O empanadas de cochayuyo. Que las hemos que hecho. Las hemos hecho, sí. Oye, las hemos hecho esas empanadas y la gente le han encantado. Oye, fue muy gracioso porque no dijimos de qué era. Claro. Y las empanadas, pero se las devoraron. Desaparecieron. Y después alguien vino y dijo, oye, ¿de qué eran esas empanadas tan ricas que comí? Y ahí les dijimos de cochayuyo, no lo podían creer. Oye, y fueron muchas personas, sí. No fueron 5 ni 6, porque fue en un evento grande que hicimos, que habían 150 personas más o menos. Sí. Y las empanadas de cochayuyo mataron, así que atrévanse sí. Y pruébenlas. Bueno. ¿Empezamos? Empecemos. Ya. Muy bien, yo voy a empezar a picar mis verduritas que tengo por acá. Y yo voy a cortar los camarones. Muy bien. Voy a mezclar cortes acá. Tenemos un poquito de cebolla morada cortada en cubitos o en un brunoise. Yo voy a cortar la otra en pluma, que también me encanta como queda. Sí, la mezcla. Media pluma. Corté por la mitad de la cebolla. Entonces, disculpen que estoy un poquito disfónica porque tengo mucha alergia y eso me hace estar un poco disfónica. Bueno, me encanta la cebolla morada porque la encuentro que tiene un sabor más delicado, ¿cierto? De más delicado maneras. Que la cebolla blanca. Sobre todo estas preparaciones en que la cebolla tiene como un papel protagónico, sí. Porque como va en crudo, entonces me encanta hacerlo con cebolla morada. También con cebollín puede ser. Eso te iba a decir. Sí, yo lo he hecho con cebollín también. Debe quedar exquisito. A mí me fascina el cebollín. Y el puerro. También, el puerro también, el muy bueno. Lo otro que me gusta también es el cibulé para dar sabor a las cosas. Me fascina también el cibulé. Lo ocupo todos los días en mi casa. ¿En serio? Sí. Todos los días, tú sabes. Fanática del cibulé. Bien, ahora voy con este hermoso pimentón rojo.
¿Cómo estamos en precio con el pimentón? ¿De cómo subieron? Casi me voy de 1.200 pesos. Qué tremendo. Qué tremendo. Habían bajado un poco, ¿eh? No. Y ahora volvieron a subir. 1.200 pesos un pimentón rojo. Qué locura. Imagínate tú, yo estaba pensando lo siguiente. El pollo de repente lo estamos encontrando a 1.690 en los supermercados. Exacto, el kilo. El kilo de pollo. Y un pimentón está a 1.200 pesos, está casi a lo mismo que un kilo de pollo. O sea, es escandaloso. Es una locura. Realmente es con escandaloso. Con un pimentón, ¿qué haces con un pimentón? Nada. Con un pollito podría ser distintos tipos de preparación. Claro, y te alcanza para varias personas. O sea, no hay donde meterse. Pero, un pimentón y un kilo de tuco. Y claro, y lamentablemente es que necesitamos las verduras para cocinar. Sí, pues. Necesitamos las verduras. La gente debe comer más verduras, pero a estos precios. Es muy difícil. La verdad que es como. Hay una que cosa ir a la vega. Claro, el que tenga la posibilidad, sí, recomendamos, pero totalmente. Por lejos que vayan a la vega a comprar. Sí. De mejor calidad las cosas y a mejores precios. Los precios cambian muchísimo entre el supermercado y la vega, la feria. Oye, pero este la misma feria. Oye, pero ojo, este pimentón de 1.200 pesos no es del súper. Es de la verdulería. Claro. Pues imagínate tú. Es mucho. Mucho lo que han subido las cosas. Nosotros que siempre estamos comprando, ahí uno se da cuenta. Podemos dar fe de eso. Sí. Por ejemplo, un brócoli y un coliflor, 1.000 pesos cada uno. Carísimo. Carísimo, pues. Oye, ¿y alguien habrá hecho la receta que hicimos la semana pasada? ¿El pastel de pollo? Sí. Ojalá que alguien lo haya hecho y nos comente. Sí. Porque por lo menos a nosotros nos fue muy bien con el pastel de pollo. Tuvo buena venta. Tuvo buena venta. Nos fue regio. Así que vamos a incentivar para que lo hagan. Yo tengo un sobrino con su señora en Estados Unidos que es tan amoroso, el Gonzalito. Ah, que sí. Siempre ellos, el matrimonio, han hecho cosas de las que nosotros hemos preparado y no me manda las fotos y les quedan estupendas. ¡Qué bueno! ¿Sí? Oye, lo otro que quería comentar a propósito de gente de la familia fuera de Chile, tenemos un cuñado que nosotros no. Los... siete. Oye, besos a Eduardo Rubich, nuestro cuñado. Él es el marido de nuestra hermana mayor. Así es. Viven en Buenos Aires. Bueno para la cocina. Bueno para la cocina. Porque mi hermana no le da bote. Nada. La Roque, nuestra hermana, no cocina ni un huevo. Que... Nos va a retar. Oye, hace un flan muy rico. Ay, bueno, ya, con sí, eso no, ya. Hace ya, un flan ya. Muy rico. Entonces, con eso estamos bien. Bueno, pero lo que les quería comentar es que nuestro cuñadito lindo, precioso, que lo queremos mucho, él le encanta vernos, le fascina, sí. Nos escribe al tiro después de la emisión del programa y me mandó una versión de un pastel de pollo que hace él. Ah, sí, sí, estupendo. Sí. Que la vamos a hacer un poquito más adelante para que ustedes la prueben. Porque la verdad me tincó montones la receta esa. Además que es bueno para comer, entonces si es bueno para comer tiene buenas recetas. No, y le gusta, la cocina le encanta. Así que prometemos a Edu que vamos a hacer tu receta. Oye, otra cosa que les voy a comentar, que aquí con la picadera de cebolla, nuestra querida camarógrafa está llorando. Señorita Monse está Oye, aquí. Lo que pasa es que mi Monse no acostumbra a cortar cebolla. ¡No! Entonces, para ella esto es muy fuerte. Terrible. Terrible para sus ojitos. Bueno, oye,
esto, como les decíamos, es re fácil. Mi hermana está con los camarones. Sí. Yo ya tengo picada las verduritas acá. Oye, ¿esto es un kilo de camarones? Sí, es un kilo de camarones. Vamos a trozar la palta ahora. ¿Quiero partir por la mitad nomás? Sí, también, porque la idea es que... Que se sienta, que se... Claro, que no sea que se masque. Tan chiquito. Claro, porque si no pasa entre medio de todas las verduras... Claro, exactamente. Y no es la idea, porque aquí el protagonista es el camarón. Exactamente. Entonces, así cuando uno se echa el bocado a la boca... Qué divertido, el bocado a la boca. Es una redundancia. Sí. Cuando uno se echa el bocado y masca, siente todo. Claro. Los camarones, las verduras, las cebollitas, todo. Esa es la idea, ¿cierto? Sí. Mira, ya está lista la paltita picadita. Qué rico, me encanta la palta. Uy, qué rica, sí. Ya, y esto también. Y vamos a proceder a... ¿Armar? Armar, que es súper fácil para que ustedes lo vean. Y ya van a tener, por ejemplo, para este fin de semana una idea. Claro. O para ya, ahora que se nos acerca el famoso 18 también, por ejemplo, una entrada light, bastante light, porque esto tiene re pocas calorías. Es cierto que los camarones tienen un poquito de colesterol, pero tampoco uno come camarones todos los días. Y lo otro, que lo puede cambiar por otra cosa. Sí, por supuesto. Así que ya mezcla las verduritas. Necesito bajar, ¿eh? Ya vamos a bajar. A la cara, a la cara. Vamos poniendo así. Y yo voy dándole vuelta. Eso. Y aquí tenemos... Es la parte que a mí me gusta. Revolverla. Y aquí tenemos pimentón rojo, pimentón verde. Nomás, póngale. Le ponemos... Todo. Sí, porque con lo caro que está... Sí, no se puede perder nada. Hay que sacar la cuenta cuánto cuesta un cuadrado de esos de pimentón. Vamos a sacar la proporción. Esto está muy bueno, muy señores. Rico. Miren, acá atrás tenemos perejil fresco. Miren qué rico. Recién picado. Mira qué rico. No muy chico porque se oxida. Que se vean un poquito. Ah, claro, sí, lo cortáis muy chiquito. Sí, muy chiquito se pone feo. Sí. No tan chiquito. Qué rico. Es que el perejil es tan aromático. El cilantro. El cilantro, ya me equivoco. Oye, mira. El cilantro es tan aromático. Y aparte es tan nuestro el cilantro de esta parte del mundo, porque fíjense ustedes que en Europa se usa mucho más el perejil que el cilantro. Esto es muy de acá, de nuestros olores, de nuestros sabores, nuestro pebre. Nuestro pebre. También le llega cilantro y perejil. Rico. Ahí le estoy dejando. ¿Le vas a poner más cebolla o no? Sí. ¿Está bien con eso? A ver, déjeme mirarlo. No, experta, falta un poquito. Y le vamos a poner más cilantrito. Lecho con loya, mire. Sí, me gusta mi cuestión. Sí, ¿ves? Que se vea, que no se note pobreza. Ahí están los aliños, hermana. No, tú vayas al niño. No, porque resulta que me retan. Les voy a contar. Me retan porque dicen que yo soy muy salada y que todo está salado cuando yo aliño. Así que después ella me reta porque me dice, ah, no, esto está sin sal. Entonces, ¿qué? ¿Cómo nos entendemos? Tú le echas sal. Mira. Tú lo aliñé y yo le echo la sal. Espérate, te digo una cosa. ¿Qué? Si usted le queda con poca sal, tiene arreglo. Si a usted le queda salado, no tiene arreglo. No, entonces, eso es cierto. Ponle sal y después yo para lo que me vaya a comer, yo le agrego sal. Y la presión. Sí, por las nubes. Graciosita. Ya, revuelve. Ella le va. Harto aceite. Eso, muy bueno el aceite de oliva. Muy bueno. Bueno, y si no le gusta el aceite de oliva, está también, ¿cómo se llama el aceite normal? El de maravilla. Maravilla, pepita de uva, que también se usa. Claro. Hay uno que es de palta. Sí, de palta, sí. Exactamente. Pero ahí yo no cambio por nada el aceite. No, yo tampoco. De ninguna por manera. Por nada. Ya, hermanita, faltaría la palta, pero revuelve primero. Sí, vea. Porque la palta, como es más delicada, la estamos dejando para el final. Sí, porque si no queda
se desarma. Sí. Firmo, eso. Ahí sí. Mira, que si no puedo dejarlo en ese spot. Pero miren qué rico este plato, qué colorido. Los colores, la diversidad de colores en las verduras tienen un significado importante en cuanto a las vitaminas que posee. Permiso, voy a probar la sal. ¿Le echaste sal? Ah, no, que no te, no me... ¿Está buena? Mm. Bueno. Está rico. Ya, más limón. Más limón. Bien alimonado. Bien. Y después todo lo limón. Acompañamos con un pisco sour, más limón. O una copita de vino blanco bien helada. Bien helada. Así para un aperitivo, por ejemplo. ¿Le procedo con la palta? Procede nomás. Espérate. Ya, dale nomás. Yo la corté en cubitos. Ah, voy a decir. Pero después, cuando lo montemos, es como de los claro. triangulitos que sí, hago. Sí, exacto. Voy a permiso. Voy a retirar esto, este defeito. Ya. Miren qué maravilla. Qué hermoso. Oye, les quiero mostrar algo, pero que ya es... Ya que me tome esta libertad, este momento, pero es que no puedo. Esta maravilla que tenemos aquí tiene como 100 años. De verdad, este juego, si ustedes lo pudieran ver, tiene rositas. Es una cosa de lo más hermosa que puede haber. Y de una tía de aquí de la familia. Así que en esta cosa vamos a tener el privilegio de hacer nuestra presentación de este plato. Así es. Una querida tía mía. Ella. Por el lado de mi marido. Claro. La tía Lidia, que ya no está con nosotros, pero sigue estando igual con nosotros. Uy, sí. La adoración de señora. Sí, se nos fue viejita, sí. Sí, 90 y tantos. Claro, 90 y largos. Tuvo una vida muy larga la tía. Y ella dejó toda, perdón, ella dejó toda esta maravilla de cosas. Bien. ¿Sirve tú? Sirve un montón. Oye, otra cosa. Mira qué lindo. Mira, mira que se escapó un cabrón. Estaba vivo. Pero por favor. Estaba vivo. ¿Se lo acerco para allá? Ya. Miren qué hermoso estos platos. Con esta preparación primaveral, light, rica, sabrosa, rápida de hacer. Se ve precioso. Los colores me encantan. Los colores, sí, eso es lo más bonito, los colores. Mira qué bonito se ve. Oye. A ver, a ese de allá le falta un poquito. Que no se note por dónde es. Ahí está. Estoy dejando el escudo aquí en un lado. Disculpa, hermana. Ya. Ya, yo acá tengo unos triangulitos que los vamos a acompañar en la presentación, que son simplemente las masas de los burritos, de los, ¿cómo se llaman? Los tacos. Claro. Las quesadillas. Estas tortillas redondas que las encuentro en todos los supermercados. Sí. Yo las corto en 8, me parece que la corté, el tamaño normal. Lo pincelé con un pesto. ¿Conejo? Con ese pesto lo pincelé. ¿Con este pesto? Con ese pesto que tiene albahaca, ajo, nueces y... ¿Cómo se llama? Queso rallado. Exquisito, huele muy bien. Yo las pincelé y las llevé al horno. Y quedan así, unas galletitas así. Ideales para un aperitivo. Ideales, ahí uno puede hacer guacamole en el aperitivo, puedes hacer un hummus, puedes hacer lo que esto mismo, lo que se te ocurra, y las acompañas con estas galletitas que son maravillosas. ¡Estupendo! Mira qué bonito se ve. Lo presentamos acá. Claro. Nuestras servilletitas de abuelita también. También, esta es de otra abuelita. Claro. Porque
Yo colecciono todo lo de la gente, de la gente mayor. Mayor de la familia. Eso es muy bonito. Me gusta tener las cosas. Porque eso es mantener la tradición, mantenerlo vivo. Sí, mantenerlo así es. Siempre. Como Coco. Como la película. Exacto, exacto. Esa película es maravillosa. ¿Ven? Esto ha sido nuestra presentación de hoy. Es de esperar que traten de hacerla, porque queda muy rica. Y felices de haber estado con ustedes hoy día. Y esperamos estar más tiempo con ustedes. Nosotros muy contentas. Sí. Y de esperar que ustedes también con nosotros no se aburran, por favor. Bueno, oye, de verdad ha sido un placer. Rompimos un poquito el esquema, presentamos algo fresco, rápido, fácil. Así esperamos es. Que les guste, que lo disfruten y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias al canal La Vereda. Stick it.